como tú que no trabaja. Wait, no, no, tú trabajas. Bueno, work, anyway, Maya. Hay personas que están buscando de verdad un trabajo. But this is work. Yo trabajo every day. Every day I get up, me despierto a, la, a las 7:30. ¿Y te acostaste anoche con la gringa que no me estás hablando español? ¿Qué no. pasa? Que cuando tengo Gringolandia, cuando tengo Gringolandia al lado mío, se me pega inglés. Oh, you was with your girlfriend, the one that, yeah, no, Texas. I don't got a girl. No tengo novia. No tengo novia. Soy hombre soltero. Y la brasileña. Hello, okay, baby. Ok, cuéntame. No. Dime, ¿dónde es el Job Fair? Es BB&T Center, que está en Waterfront de Camden. Sí, eso salió en las noticias. Para gente que no tiene empleo, va a haber oportunidades para cualquier empleo, así que vayan para allá, yes, para que anden. Allí va a estar nuestro amigo Luis López. Y yeah, para más información, pueden llamar 866-226-3352. Bueno, bueno, familia, y continuamos llevándole la información necesaria. Y hoy en Puerto Rico les voy a decir para dónde es que va la Cruz Roja. La Cruz Roja Americana va hoy a Puerto Rico repartiendo y llevan, pero dos troces repletos de ayuda, nice, dos vehículos llenos de suministro, y hoy van para Añasco, para, nice, el barrio Brisas de la calle 65 de Infantería. El pueblo allá de Añasco recibe hoy la ayuda de la Cruz Roja. ¡Uepa! Y todos los días un pueblo diferente, muy, okay, y lo vamos, bien, a decir aquí. Bien. Bueno, familia, y aquí llegaron nuestros amigos, los abogados, que nos honran con su presencia cada otro miércoles y con mucha información y con oportunidad también de que usted haga su pregunta a nuestros abogados que están hoy aquí en la casa. Si usted llama al 215-634-6342. Ellos son Gregorio. Buenos días, Federico. Buenos días. Ellos, yo les digo en español, ellos no, los nombres de ellos son en inglés. Greg, ¿ah? ¿Eh? Craig. Greg. C-R-A-I-G. I like Gregorio. Gregorio también. Sí. Mucho mejor. Federico. Fred, sí. Fred. Ustedes me conocen, yo le cambio. Más cerca, más cerca. Más cerca. Yo lo pongo bien latino a ustedes porque ya están hablando español. Sí. Eso es grande. Claro. Sí. Eso es grande. Bueno, muchachos, ¿y qué es Long Dilo? Porque mira, aquí llamaron que si Long Dilo es una firma de abogado especialista en crímenes. Yo le dije, No, todavía no hacemos esto, pero lo que es Long Dilo es un gabinete de abogado familiar y local también. He trabajado durante más de 60 años para ayudar a personas heridas en Filadelfia, New Jersey y Delaware. Hablamos español. Tenemos unos abogados que hablan español y también muchos otros empleados también que hablan. Y lo que hacemos principalmente es si usted ha sufrido un accidente de auto, un resbalón de caída, si necesita ayuda con su compensación laboral para heridas en el trabajo, o si necesita ayuda para que le aprueben los beneficios del seguro social. Esas son las cosas que hacemos principalmente. Las concentraciones de Long Dilo. Usted puede llamar aquí a los estudios para sus preguntas al 215-634-6342 o puede llamar directito a Long Dilo, se habla español, 215-567-3000. Pero Long Dilo está solamente en Filadelfia, ¿ustedes tienen oficinas en otras partes? En otras partes también, en Nueva Jersey, en Cherry Hill, en Delaware, en Wilmington. Y también tenemos oficinas en las otras partes de you know, cerca de Filadelfia. Pero si necesita, nosotros podemos visitar usted en su casa si tiene una herida y no puede salir su casa. Siempre estamos aquí para reunir contigo en su casa. Ya lo saben, tanto en New Jersey, Filadelfia, Delaware, es Long Dilo. Además de que usted no necesita firmarle ningún cheque a Long Dilo. Exacto. Solamente si paga nuestro honorario después de su caso. Cuando termine el caso. Y si no ganamos dinero, no necesita pagar nada. Mira qué bien. Bueno, ya les dimos más o menos, son con más de 60 años de historia Long Dilo, representando a nuestras familias aquí y allá, donde quiera, en casos de caída o accidentes. Todo es un accidente en la vida, algo que tú no esperas, algo que tú no quieres, pero que sí puede dejarte heridas que luego más tarde pues pueden ser peligrosas. Por eso hay que atenderlas rápido, especialmente en la parte legal. Como por ejemplo, nadie se imagina que a veces estamos
en un restaurante. Eso le pasa. Yo he visto muchísimas familias en restaurantes. Este niñito deja caer el jugo al piso y el establecimiento no se da cuenta, no limpian rápido. Pero pasa esta otra persona, resbala en ese jugo que derramó el niño, se cae, porque esa va para el baño, se cae, ¿ok? Y sufre herida. Mi pregunta es, o sea, ¿quién ahí uno le puede reclamar? Llaman ambulancia, nadie pasó mapo. Llamaron la ambulancia para poderse la llevar a la persona porque la persona se hirió la pierna. Sí, bueno, lo primero es los restaurantes, supermercados, comercios de estos tipos tienen una responsabilidad muy, muy importante para mantener sus áreas seguras de peligros, como por ejemplo el ejemplo de líquido sobre el suelo o algo así. Tienen que limpiar rápido cuando pasa. Pero sí, la cosa en este caso particular es el tiempo. Hay, sí tiene responsabilidad, pero tiene responsabilidad si tiene notificación, noticia del peligro. Entonces, si ellos han crearon el peligro por su culpa, ellos, entonces la noticia no es tan importante. Pero si es otra persona, como un niño a la otra mesa, hay que ver cuánto tiempo ocurrió, pasó. Porque bueno, si ocurrió justo al momento, es difícil para un comercio limpiar. Pero bueno, si había como media hora o una hora, y si saben que gente van a pasar, entonces hay que llamarnos con porque esos casos son muy importantes con Factory. Bueno, pues tenemos una preguntita aquí de nuestro público. Vamos a darle paso antes de continuar con otras preguntas a Londi. Muy buenos días. Adelante con su pregunta. ¿Cuál es la pregunta de todo esto? ¿Esa fue una negligencia para ti de parte de quién? Del servicio que está recibiendo tu papá. Okay. ¿Del hospital o de la ambulancia? O del hospital. Sí, tenemos casos de malpráctica médico. Es muy importante. ¿Y cuándo ocurrió? Ok. Es muy importante que usted llame a nuestra oficina muy pronto, porque nosotros vamos a investigar y, you know, cosas cambian cuando tiempo pasa mucho tiempo. Cuando pasa mucho tiempo. So es muy importante para estos casos que llame a nosotros lo más pronto que es posible hoy, si podemos empezar a investigar este caso, porque nosotros podemos solicitar los registros, you know, médicos antes que cambie los, you know, algún registro, cosa algún tiempo los hospitales, y, you know, pueden cambiar los registros. Sí, de un día se pasa muchos días. Sí. ¿Tú tienes el número de Londi Long? ¿Cómo no, mi amor? Es el 215-567-3000. Baja el radio para que te escuche bien, ¿ok? 567-3000. Ahí son las oficinas de Londi Long, hablan español y le explicas tu caso. Ojalá que todo se resuelva, y lo más importante, la salud de tu papá, ¿ok? Muy bien. Gracias a ti por llamar. Vamos a la próxima pregunta. Muy buenos días. Francisco de Filadelfia, ¿cuál es tu pregunta para los abogados de Londi Long? Estos días atrás,
Para su carro. Sí, para los... ¿Sabes la licencia, la license plate de la otra persona o no? ¿Cómo se dice? La licencia del carro que te dio. ¿No le tomaste la tablilla, el número de tablilla? Ok. Sería, no lo vio. ¿Y sabes que tiene, que se llama collision coverage, colisión, en su propia seguro? En mi seguro, sí. Ok. Si usted llama a nuestra oficina hoy, nosotros podemos ver a su póliza de seguro para hacer seguro que tiene este cubierto. Nosotros podemos encontrar, ayudar a usted con este problema, porque necesita tener para sus daños de su carro, necesita tener que se llama collision coverage en su propio seguro. Si usted llama a nuestra oficina, nosotros podemos mirar en su a su póliza y ayudar a usted. No, okay. Bye. Yo tengo su número. ¿Lo tienes? Sí, yo tengo su número. Muy bien. Pues llama y muy buena suerte en tu caso. Buena suerte. Muy bien. Sí, igualmente. Sí, abogado, de eso se trataba la próxima pregunta. A veces estamos envueltos en unos accidentes donde la persona que nos impacta se va a la fuga, no podemos tener ninguna información porque se va a la fuga, pero nos dejan el auto destrozado y también uno también herido. ¿Qué uno tiene que hacer en ese caso? Sí, es muy importante que tiene el seguro correcto. Eso es muy... Entonces, es bueno tener un... ¿Cuál es el seguro que se recomienda para caso de estar uno protegido en un caso de hit and run? Primero, el que se llama collision coverage. Colisión significa que tiene un accidente con otra persona. No importa si está culpa de otra persona, puede encontrar a otra persona, puede hacer un reclamo con su propia seguro y no es significa, pero muchas veces porque estás hablando muy bien en español, pero lo importante es cuando usted seleccione su seguro de auto, sí, pida coalición, porque así está cubierto de todas partes y sí, no es mejor precaver que después lamentar, y a veces lo barato sale caro. No, yo tengo un seguro barato. Si lo tienes muy barato, te van a embarratar el carro y no vas a tener derecho a nada. Si tienen una pregunta, llama a nosotros. Y es muy importante que su persona que se vende su seguro habla español. Si no habla español y no entiende qué está comprando, es muy importante que entiende qué está comprando. So, siempre puede llamar a nosotros para información. Al 215-567-3000. Tenemos otra llamada más, otra pregunta más. Muy buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días. Sí, es importante, pero ¿su esposa tiene heridas o...? Ahora okay. ¿Sabes que si tiene, que se llama UIM, Underinsured Motorist, es un tipo de cubierto en su póliza? ¿Sabes que tiene eso? No, no sé, porque después ya no he leído la póliza de... Okay.
llama a nosotros. Eso es un tipo de cubierto en esta situación. Cuando la otra persona no tiene seguro, usted puede hacer un reclamo con su propio seguro si tiene este tipo de cubierto para sus heridas. Es diferente de colisión, que se llama uninsured motorist or underinsured motorist, UIM. Pero si usted llama a nuestra oficina, nosotros podemos mirar en su, a su póliza y ayudar a usted con eso, ¿ok? Okay. Muy bien. Es el 215-567-3000. Abogados, en realidad, este mundo está en resbalones, caídas, hit and run, está lleno de hit and run. Pero hay otros, por ejemplo, cuando uno está en el centro de la ciudad y van manejando, hay mucha gente cruzando calles. Notamos que hay gente que cruza calles y no mira que hay una luz roja, que no está el paso para ellos, y se le tiran a los carros. No es que los carros le quedan a ellos, ellos se le tiran. En un caso así, que una persona te impacte tu auto y tú te quedas asustado, y pero ¿y esto de dónde salió? No, no se va en la ambulancia, no le pasa nada. Y como quiera, llama a tu seguro para reclamar. Sí. ¿Quién no hace eso? Porque hay que también defender al que va manejando, porque no todo el que va en bicicleta o el que va caminando tiene la razón. No, estoy seguro, es por eso cuando hay un accidente de este tipo siempre hay que prevenir su seguro personal, porque ellos van a mirar la situación y si su caso, por ejemplo, si usted está siguiendo las reglas del código de la carretera. Y hay cámara, ¿verdad? Hay que los abogados pueden tener acceso a cámaras, pero, de la ciudad. Pero por eso es muy importante eso, cámaras con todo, cámaras en restaurantes y otros sitios. Okay. Hay que llamarnos muy rápidamente después de lo que ocurrió. Porque pueden borrarla, o pueden ser olvidada, no estaba prendida. Usualmente entre una semana o un mes, you know, máximo, es posible que si no llama a nosotros, si no mandamos mandamos una carta a la ciudad o quien está el dueño del cámara, es muy importante que llame a nosotros lo rápido, más pronto que es posible. Bueno, aprendemos algo todos los días. Lo que yo aprendí hoy es, primero que todo, cuando uno compra un seguro de auto, debe de estar bien seguro, por eso dice seguro, de lo que estás firmando. Exacto. Y de lo que estás comprando. Yeah. Y preguntar mucho, preguntar cosas como si eso ocurrió, cómo estoy cubierto. Si hay que pedir preguntas a la gente de seguro, es decir, si hay una colisión con alguien que no tiene seguro, qué pasa con lo que tengo. No, siempre es una buena cosa hacer muchas preguntas. Recuerde que usted está pagando. Usted está pagando un seguro. Sí. Y si usted está pagando por algo, debe estar bien seguro de lo que está pagando. Uh-huh. Y haga preguntas. Haga preguntas. Y si no entiende, no le dejo firmar nada. Sí. Uh-huh. Si no entiende y no está seguro de lo que... Y siempre bueno tener un seguro que cubra collision, me dijiste. Sí, exacto. Y UIM también es muy importante, porque eso protege usted si tiene un accidente con otra persona que no tiene seguro, o que tiene seguro mínimo, $15,000 en cubierto, y si tiene heridas que están muy serio, necesita este tipo de cubierto. Y hoy en día, con tantos hit and runs, porque eso parece que está de moda, de que te den al carro y se vayan a la fuga. Eso está de moda. Sí, y bueno, cubrirse de eso también. Sí, ¿no? Sí, o sea, yo estoy aprendiendo y me voy a meter asistente de ustedes. Sí. A los somos aquí. Padre, sí. ¿Viste, reportero? ¿A qué no aprendiste más, reportero? Yeah. Nada, necesitamos pagar a ustedes. Eso está bueno. Bueno, hoy hemos aprendido muchísimo, y Londi Law está muy cerquita de usted, con más de 60 años de experiencia, ganando muchos casos. Y lo más importante es que usted no tiene que pagar para hacer unas preguntitas a Londi Law. Puede llamar al 215-567-3000. 215-567-3000. Atención Wilmington, Delaware. Atención New Jersey. Atención Filadelfia. Londi Law. Los abogados de Londi Law están para servirle a usted y a su familia. Sí, algo sí. Más, porque el tiempo se fue rápido, que muchas preguntas. Siempre. Hoy sí que están preguntones, mis amigos. Sí, cuando tenemos divertido, está muy rápido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, y esperemos que la próxima vez pues tengamos más información y de las leyes que han cambiado, porque hay muchas leyes que han cambiado. Siempre. Y hay mucha gente que vive en el espacio que no saben que han cambiado las leyes y que son diferentes en cada estado. Exacto.
Muy bien. Londilo, llame a Londilo directamente, se habla español, 215-567-3000, y no se cobra por llamada ni por darle información. Y por su caso, no se preocupe, nunca tendrá que firmar un cheque a nombre de Londilo. ¿Estamos claros? Está claro. Muy bien. A ganar todos los casos, muchachos. Buena suerte. Bueno, hasta luego. Gracias. Continuamos con más en Mega en tus mañanas.